Radio Chilango. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a entrar a la fase final del proceso de renovación de cargos y en este caso del cargo más importante, la representación del Estado mexicano en una mujer, que es la presidencia de la República en Claudia Sheinbaum. Ya hubo una sesión, han habido varias, pero por supuesto la que ocurrió ayer es importante porque la Sala Superior ha declarado improcedentes las impugnaciones que presentó Xóchitl Gálvez al afirmar que no hubo una vulneración directa en los derechos políticos electorales. Incluso el propio tribunal dice que no se presentaron las pruebas, las evidencias suficientes como para echar abajo la elección presidencial. Felipe de la Mata, Felipe Puentes, ponentes del proyecto de sentencia, argumentaron que las quejas presentaban contaban con deficiencias probatorias por parte de la oposición. Sin embargo, Reyes Rodríguez Mondragón reconoció la existencia de malas prácticas que dijo no cumplen la integridad electoral, como, según él, la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el uso de programas sociales y la violencia electoral. Aquí, ojo, sí han dicho, intervino el presidente López Obrador con sus palabras, pero no como para definir el rumbo de la elección. No se usó a ninguna institución del Estado mexicano, el bienestar, como había acusado la oposición, o por lo menos no presentaron pruebas de que eso haya influido en el resultado del 2 de junio. Y algo interesante, las ponencias, los puntos de vista que ustedes además pueden volver a oír en la sesión del día de ayer, incluyen opiniones como la de Janine Otálora, que dice, ¿cómo es posible que hemos reportado violencia a nivel municipal en un proceso pues que es el mismo, ¿no? En el mismo día se vota, en el mismo proceso electoral se eligen varios cargos, no solo municipales, sino estatales y federales, por supuesto, y que esto no haya, digamos, sido tomado con la seriedad posible como para poner en perspectiva lo que pasó en la elección presidencial. Estamos hablando de candidatos asesinados, estamos hablando de secuestros, en fin. Es el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Las constantes intervenciones del Ejecutivo Federal durante la elección sí afectaron las condiciones de neutralidad y equidad de la contienda electoral, pero no invalidan la elección. En eso estoy de acuerdo. Por otra parte, coincido en que las pruebas aportadas por los denunciantes fueron insuficientes para acreditar la coacción del voto a partir de un uso indebido de programas sociales. Los hechos muestran que la forma en la que se gestionaron y comunicaron los programas sociales desde las instancias gubernamentales se tradujo en malas prácticas. Aquí Janine Otálora. La violencia constituye una afrenta contra la democracia. No es posible distinguir el impacto de hechos violentos, como el asesinato de candidaturas, para concluir que afectan procesos municipales, pero no federales. Durante las etapas del proceso electoral hubo reiterados llamados de advertencias y pronunciamientos sobre el problema de la violencia en el país. Desestimar estas alegaciones de manera formal es un desacierto que ignora la relevancia y afectaciones que produce este fenómeno en nuestra vida democrática. Y por lo tanto, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hoy en Palacio Nacional, intervino en la mañanera diciendo esto. Se desechó la demanda de Xóchitl Gálvez por carecer de interés jurídico, en virtud de que la excandidata no solicitó de forma expresa la nulidad de la elección, sino que su pretensión se centró en obtener una resolución declarativa de responsabilidad. Respecto a los agravios, se calificaron como infundados. El tribunal decide por unanimidad de votos validar la elección presidencial. Eso es cierto, a pesar de los argumentos en, digamos, críticos, fue una decisión unánime de los magistrados. Ahora, ¿qué va a pasar? Mañana, miércoles 14 de agosto, van a sesionar nuevamente los magistrados para presentar el dictamen que valida la elección. El dictamen que le dará la presidencia de la República a Claudia Sheinbaum. Y la ceremonia para recibir esa constancia de validez como vencedora de la elección presidencial el pasado 2 de junio se va a dar el jueves 15 de agosto en un auditorio dentro de las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya después de ahí se va a ir al Teatro Metropolitan para celebrar la entrega de su constancia con un mayor número de invitados, con simpatizantes, estarán allá diputados, senadores de Morena, electos y por entrar ya
o más bien que ya están legislando o que son electos y que van a entrar a legislar a partir del 1 de septiembre. Habrá miembros del que será su próximo gabinete y estarán festejando ahí otros invitados especiales. Pero importantes las fechas. Mañana se presenta el dictamen de validez de la elección y el jueves 15 de agosto le entregan la constancia de triunfo a Claudia Sheinbaum. 1:43. Jalisco, tenemos excelentes noticias. Tu voto ha sido respetado. La voluntad de las y los jaliscienses fue ratificado hace un par de horas por el Tribunal Electoral del Estado. A ver, bueno, esto es lo que dice Pablo Lemus, que según el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sería el próximo gobernador, una vez que desecharon el día de ayer las impugnaciones presentadas por Morena para anular las elecciones a gobernador y a la presidencia municipal de la capital de Guadalajara. ¿Por qué es importante esto? Porque el organismo también desestimó el recurso interpuesto por Movimiento Ciudadano para buscar la elección de Tlaquepaque repetida, es decir, que se vuelva a hacer esa elección. En el caso del gobernador, Morena ha sido muy insistente a través de su candidata, Verónica Delgadillo, a través del líder de Morena, del partido, Mario Delgado, próximo secretario de Educación, por cierto, diciendo que hay que echar abajo esa elección, que se tiene que repetir y que, Pablo Lemus no tendría que ser el próximo gobernador. El tribunal ayer dice Pablo Lemus ganó por 5.08 puntos y dado que es más que el 5%, pues no hay entrada a cualquiera de estas hipótesis, ¿no? Y no se echaría abajo la elección. Le hablo a Verónica Delgadillo, virtual ganadora de la presidencia municipal de Guadalajara. Verónica, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Nacho, muy bien, con el gusto de saludarte y confirmarte que ya soy la presidenta electa, doblemente confirmada de Guadalajara. Doblemente confirmada. ¿Qué le pareció la sesión del tribunal? Mire, pues son muy buenas noticias para Guadalajara y buenas noticias para las y los zapatillos, por lo que ayer el Tribunal Electoral del Estado lo que hizo fue respetar la voluntad de la gente que decidió este 2 de junio por Guadalajara, que decidieron que querían tener una presidenta municipal, que decidieron que yo encabezara el proyecto que va a gobernar los próximos 3 años. Entonces, lo que hizo ayer el tribunal fue una resolución, una sentencia que es en favor de la ciudadanía, que se respeta su voluntad. Y por supuesto que eso es una muy buena noticia. Hoy queda claro más que nunca la validez y también la legalidad de nuestra elección. Y por supuesto que eso también me da mucho orgullo y sirve también para callar ya la boca del ex candidato de Morena, que es un mal perdedor, que ha hecho un pataleo, inventar una serie de mentiras y de una historia que es insostenible y que por supuesto lo único que ha querido es con su chantaje y con su pataleo pues llamar la atención y generar presión, cuando en realidad queda claro que no hay ninguna sola evidencia de que haya sucedido algo fuera de la norma dentro de la elección de Guadalajara. ¿Y su opinión acerca de el pronunciamiento del tribunal respecto al triunfo de Lemus en la gubernatura de Pablo Lemus? Por supuesto que también es una muy buena noticia, es una muy buena noticia para el Estado. Vamos a tener un muy buen gobernador en Jalisco con el que vamos a estar haciendo equipo y que yo sé que vamos a trabajar de la mano por nuestra ciudad. Así como en mi caso, él y yo ya habíamos confirmado el triunfo porque la gente así lo decidió. Y bueno, el día de ayer el tribunal lo deja en claro y por supuesto que él va a contar con todo mi respaldo para que hagamos un gran equipo por Guadalajara y por el Estado. Bueno, queríamos saber su opinión. Le agradezco mucho, Verónica. Gracias, mucha suerte, Nacho. Mucha suerte, porque Gracias. Hay muchos retos allá en Guadalajara, hay mucho trabajo que hacer, es una sociedad vibrante, es una sociedad que reconoce el trabajo de los servidores públicos, pero también castiga, ¿no? Sí, y yo lo que te puedo decir es que vamos a defender la voluntad de la gente en todos los procesos que vienen, pero sobre todo haciendo un muy buen gobierno a partir del 1 de octubre. Muy bien, mucha suerte, Verónica, gracias.